So the third and fourth characteristics that he's described of contemporary Argentine literature is that, first of all, there's been a change in the relationship of literature with history. That for the first 200 years, the founding fathers of Argentina were these figures who were set in stone, cast in bronze, who couldn't really be talked about, who couldn't even be researched. And that he mentioned that when he was in elementary school, that there was no stories about the founding fathers of the country. And yet this is something that in the last 30 years has changed, and suddenly there are novels about, many novels about San Martin, for example. And now we know that his wife cheated on him, that he was a womanizer, that he was an opium addict, and the same is true of many others of the founding fathers. So now that there's a much more engagement with history, it's not something that people shy away from. And the other final shift is an aesthetic one, which is that he thinks it's very valuable that Argentina was outside the boom. You've talked about the boom here. Or realismo mágico. The boom is a sort of explosion in the 1960s and 70s, whereby lots of Latin American writers suddenly became known outside of Latin America. Notably García Márquez and Vargas Llosa, but many other ones, often with books which are described as being magic realism. And Mentor thinks that the positive aspect that Argentina didn't engage in this is because some, although he loves and recognizes many of these writers, they're also very questionable because they respond to this idea of the stereotype that Europeans and North Americans at the time were looking for in Latin America. This idea of like a tropical country full of charismatic but impunctual, corrupt, and undemocratic, philandering people. And then Argentina never really entered into the boom. It was largely outside of the boom. And at the same time, its writers have been much more experimental during that time, perhaps because of Minas. In some sense, was a literature to confirm prejudices. Okay, en la experimentación, en la experimentación se incluye una incorporación del primer rasgo que yo señalaba, que es la incorporación geográfica que incluye lo sociológico. Comienza a haber una recuperación de las literaturas originarias. Yo no sé si ustedes saben que en la Argentina se hablan por lo menos 16 lenguas originarias. Solo en mi tierra, el Chaco, hay 4 lenguas oficiales. Desde hace 10 o 12 años, 15 años, hay una recuperación de esas literaturas, hay un impulso y hay escuelas bilingües. Que nunca había habido en la Argentina. Esta recuperación cultural también modifica y es una renovación a lo que se está escribiendo hoy. No podemos evitarlo. Y no solo que quita la característica municipal, sino que la ensancha y la vincula a un mundo latinoamericano. Que no quiere confirmar prejuicios. En todo caso, quiere expresarse a sí mismo en sus escritores, sus escritoras, sus poetas. Este es el fenómeno, para mí, fenómeno contemporáneo más interesante, porque es algo que es muy, muy nuevo, pero es lo que está sucediendo en gran medida. Todavía el mundo editorial no lo ha descubierto, pero esto es lo que viene. Estoy seguro de que esto es el futuro más o menos inmediato. Obviamente, Internet ha jugado un papel fabuloso para esto. Es fabuloso porque lo que no está en un libro que puedes encontrar en la librería, seguro lo encuentras en Internet. Entonces, esto es una... Es un paso adelante extraordinario.
Yo aquí terminaría la visión de la literatura argentina. Y Vicente me pedía que hiciera alguna mención a la literatura de mi región. ¿Ok? So, interestingly, the first aspect that he talked about, which is this expansion into the rest of the country, is actually a key part of the last part, this aesthetic shift and more experimental literature. Because the one thing has informed the other. He mentioned, for instance, that maybe you weren't aware of this, that Argentina has at least 16 other languages as well as Spanish spoken by different first peoples from here. And that there are now, in the last 15 years, there's been many programs of sort of cultural recovery. There are now bilingual schools. And that this, in turn, builds bridges between Argentina and the rest of Latin America, which he describes as a continent now that wants to express itself, not just to confirm prejudices and stereotypes. Although, so far, he feels the publishing world hasn't really responded to this fully yet. He thinks this is something which is in the years to come, possibly with the help of the internet, which has opened up these alternative literatures to the public much more. Thank you. Bueno, so I'm going to focus on that. Voy a tratar de mostrarles. Sí. Trae un mapa. Supongamos que esto es América del Sur, ¿ok? Aquí está Tierra. Supongamos, aquí está Buenos Aires, ¿ok? La Argentina tiene esta forma un poco extraña, ¿no? Que es así, aproximadamente esto sería la Argentina. ¿Okay? Yo vivo aquí, frente a Paraguay. Esto es Paraguay, esto es Brasil, esto es Uruguay, ¿okay? Y esto es Bolivia. ¿Sí? Lo que nosotros llamamos el nordeste, northeast, nuestro northeast, es aproximadamente esta región. Esto es lo que llamamos nosotros NEA, North East Argentina. Este es el NOA, North Oeste, West, ¿ok? Y esto es, junto con parte de Bolivia, de Paraguay y el sur de Brasil, esto es el centro geográfico, el corazón geográfico de Sudamérica. Es el centro de la cultura guaraní. Guaranítica. Los guaraníes que llegaron hasta México, que de alguna manera la nación guaraní fue la madre de muchas otras naciones. América del Sur tuvo dos grandes culturas, la cultura guaraní y la cultura incaica. Y los mayas y los aztecas en el norte, ¿ok? Son las cuatro grandes culturas. La cultura guaranítica tuvo una característica desdichada, lamentable, y es que en toda esta región casi no hay piedras, son pantanos, son como evergreens, son los grandes ríos, las grandes llanuras, selvas, pero no hay piedra, hay poca piedra. Y las culturas en la historia de la humanidad se hacen con piedras. Donde ustedes van y ven una cultura, esas culturas son piedras las que sostienen la cultura y la historia. Nosotros casi no las hemos tenido. Entonces, la literatura también acompañó esto. Fue una literatura que no quedó. No hay tablas, no hay piedra donde esté grabada. Bueno, sigue porque después me voy a acercar ahora rápidamente a la modernidad. Okay, so with this map, he's been pointing out that the area of Argentina, the northeast of Argentina, where he is from, is the geographic heartland of all of Latin America, and it's also the origin of one of the four main cultures of Latin America.
the Guaranis, who, along with the Incas, Mayans, and Aztecs in the north, are sort of one of the four main people. And he said actually that they even reached Mexico at some point in their history. But they had one big problem in their cultural history, which is that they live in this area which is full of swamps, rivers, plains, jungles, but there isn't any stone. And he sees stone as literally and metaphorically, I think, as well, as a building block for culture. So all of their literary history, there isn't a record of it. There aren't things left on stone written. It's all oral, presumably. Quiero decirles que el estudio de esto es muy moderno. Esto empezó hace 30, 40 años. Incluso los grandes escritores del Paraguay o de la cultura guaraní están considerados en el conjunto, pero no como individuos. Por ejemplo, el más importante escritor que vio esta región es un autor de los autores del boom de Latinoamérica, Augusto Roa Bastos. La obra de Augusto es una obra extraordinaria. Y él, que hablaba guaraní, él escribió en castellano porque su época lo llevaba a él. Un gran escritor. Si alguna vez quieren leer la gran novela del dictador latinoamericano, Yo el Supremo. Está en inglés, está traducida hace 2 o 3 años, una gran traducción al inglés. Y en realidad es una región que solamente en los últimos 30, 40 años ha empezado a tener una cierta proyección. Algunos dicen que yo soy uno de los, digamos, que mi obra es parte de esto. Bueno, es un poco embarazoso decirlo yo, pero digamos que mi trabajo está muy vinculado a eso. No desde una perspectiva sociológica ni arqueológica, a mí eso no es mi materia. Pero yo me doy cuenta también de que lo que yo escribo desde hace 40 años, pues sucede ahí cuando, a ver, en todos mis libros, en mis novelas y en mis cuentos hace calor. Yo vivo en el calor. ¿Hay mosquitos? Pues sí, hay mosquitos, digo, ¿no? ¿Hay agua? Pues yo vivo ahí. Es decir, es inevitable. La conducta de mis personajes, pues, no son esquimales. No conocen el hielo. No conocen el mar. Para que tengan idea, yo nací a 1600 kilómetros del mar. Yo conocí el mar a los 18 años. ¿Y por qué no ves el mar? Es decir, que imagínense, yo que tengo un acceso a la cultura. La gran mayoría de estas poblaciones todavía hoy, están en atrasos culturales que son muy fuertes. Pero esa es la literatura, como si lo que vos querías que yo contara, esta es la literatura del Nordeste. Seguramente, si habláramos de cada una de las otras literaturas argentinas, podríamos decir algunas cuestiones similares, pero va a ser tu más. Bueno, esto quería contarles de lo regional. So as well as there being no record set in stone of this of the history of Guarani literature, even in this area, even up to the last 30 or 40 years, it wasn't even really recognized as an origin of literature. One of its most famous writers, Augusto Roa Bastos, even though he spoke Guarani, wrote in Spanish. A member recommended his book, Yo el Supremo, which is now translated into English. So only in the last 30 or 40 years has this region, and in fact all of the other regions of Argentina, begun really to be recognized as a source of literature. And he thinks that the region definitely does characterize what he writes, although he doesn't write from a sociological perspective. It's true that generally his books are hot and humid and there are mosquitoes, and he, like everyone else from there, has been shaped by the fact that he grew up 1,000 miles from the sea, saw the sea for the first time when he was 18 years old, and that atmosphere characterizes his literature. Bien, nada más para terminar, quiero contarles que hoy, en los últimos 10 años, ha comenzado un proceso de
afirmación de la literatura del castellano. Hoy en mi tierra hay varios, algunos chicos y chicas muy jóvenes, muy talentosos, que están haciendo una obra muy interesante. Hay un nombre que quiero darles que es muy interesante, que se llama Mariano Quirós. Mariano Quirós ha escrito ya 4 novelas muy premiadas, un chico muy joven, debe tener menos de 40 años. Se pueden conseguir libros de él ya en librería, muy interesante. Y hay una poeta que se llama Claudia Massin. Claudia Massin es una poeta muy interesante también, de la misma generación. Estos son, yo diría, escritores emergentes de esta región. Y lo último que le diría es que todos escribimos en castellano, pero empieza a haber una escritura en guaraní, obviamente, que es hoy, piensen nada más que también en la recuperación de las democracias en Paraguay, también hace 40 años, Paraguay hoy el guaraní volvió a ser la lengua oficial del Estado, porque culturalmente durante muchos años fue reprimido, es decir, el guaraní era la lengua de los indios, era la lengua de los negros, de los morochos, de los feos y de los sucios, ¿se entiende? Hay una cosa muy racista ahí. Hoy Paraguay ha recuperado el guaraní como lengua nacional. También en varias provincias de Argentina, en Corrientes, también el guaraní está cada vez más vivo. En Santiago del Estero, en Quichua, en Jujuy, en la Aymara. Y en el Chaco se habla hoy y se escribe en Com, en Huichi y en Mocoich. Estas tres lenguas hoy están siendo estudiadas, hay escuelas, las comunidades pueden empezar a recuperar su lengua, algunas no son muy numerosas. El pueblo Mocoich es muy pequeño, unos pocos miles, pero los Huichí y Com son muchos, son comunidades grandes. Y ya empieza a haber también, bueno, poesía, narrativa, hay ediciones bilingües, es muy interesante ese fenómeno. Bueno, hasta aquí llego, ¿qué hacemos ahora? Sí, final, in the last 10 years or so, this process has become even more marked. And although most writers in the region, and you can mention those ones there, do write in Spanish still, there's now more and more literary production in native languages. And he mentioned the fact that in Paraguay, until recently, Guarani was there was a very racist understanding of the language of the first peoples here. So they were understood as being languages of peasants and Indians. And now, for example, Guarani is one of the official language of Paraguay. And for example, the native communities in Chaco, including the Quam and the Huichi, which are large communities, there's now people are beginning to write poetry, narratives. Those languages are being taught in schools and being recovered. Muy bien. Bueno, me gustaría abrirles ahora la posibilidad de preguntas a ustedes. Quiero preguntas para mí y para Jardinelli. Yo tengo algunas preguntas también, pero me interesa escucharlos a ustedes, seguramente a Mempo también. ¿Alguna pregunta para Mempo? Ya. ¿Por qué fui a México? Mi primer libro, mi primera novela fue prohibida inmediatamente después del golpe de Estado. Y me fui por miedo. Sí, sí, pero ¿por qué México? Ah, eso es una... Tengo un cuento, yo he escrito un cuento. Ahora podría contar, pero Dios, si les interesa, lo pueden encontrar en la web. Ponen mi nombre y un cuento que se titula Esto nunca existió.
Ahí, en ese cuento, yo he narrado la historia que voy ahora a contar de Betterer, muy sintética. Yo me fui a México porque cuando tuve que salir, cuando me di cuenta de que, bueno, habían quemado, habían incendiado la editorial, no por mi libro, sino mi libro estaba entre muchos otros, era mi primera novela. Fue un dolor muy grande, fue un dolor muy muy grande. Pero bueno, cuando se produce esta, la dictadura hizo varios incendios de libros, de editoriales, de bibliotecas, fueron feroces. Yo no tenía dinero, no tenía pasaporte, no tenía nada. Y de repente tenía que salir. Entonces recurrí a una persona que yo no conocía, pero yo sabía que me conocía a mí. Y era muy poderoso. Y pedí ayuda. Y cuando se dispuso a ayudarme, me dijo, ¿a dónde quieres ir? Y yo dije, necesito ir a cualquier lugar donde pueda trabajar en castellano. Yo era un joven periodista, entonces trabajaba en un diario, en un periódico. Entonces, y en ese momento, año 76, eso era México, Venezuela o Cuba, o España. Eran los cuatro países, digamos, donde uno podía ir a trabajar como periodista en castellano. Y bueno, fue casi al azar. Me tocó México. Y me encantó, la verdad que adoro, amo México. Para mí fue, creo que fue la mejor posibilidad. Y ahí estuve 10 años. Además, allá ella. ¿Vas a traducirlo? No, okay. So the reason that he went to Mexico, first of all, he had to leave the country. His first novel came out just around the time of the coup d'etat in 1976, and the dictatorship burned down at that time. Many publishing houses, libraries, and bookstores, including the publishing house where the entire print run of his book was. And so, not only because of his book, but including because of his book, so he had to leave the country. And the person he asked for help said, "Where do you want to go?" As he was a journalist at the time, he said, "Anywhere I can work in Spanish." And at that time, there were four options: Mexico, Venezuela, Cuba, and Spain. And he picked Mexico out of the hat, but he was happy that he did because he spent 10 wonderful years there. And all of this is described in more detail in the short story that the Vicente wrote down there. This never existed, man. Leila, ¿cuáles escritores te inspiran ahora? No sé, en realidad, primero debo decirte, yo no creo en la inspiración de los escritores. Sí creo en las influencias. Un escritor importante, un big name, puede influenciar, y eso es bueno. Pero inspirar, yo no necesito inspiración. Yo me despierto a la mañana y tengo ganas de escribir todo el día. Puedo escribir las 24 horas. Y vivo escribiendo y ando con mis papeles y mis libretas y mi iPad y voy en el metro y en el bus. Yo voy. Es decir, no necesito algo que me inspire para escribir. Thanks God, me sobra el dinero. No me alcanza el tiempo. Así que no necesito inspiración. Sí, como leo mucho, soy muy lector, sí doy bienvenida a las buenas influencias. Eso sí.
y autores que me influencian hoy. Muchos son clásicos porque yo estoy en una edad en la que no leo tanto a los más modernos. Estoy leyendo mucho o releyendo clásicos. Y esos son, ahí está la verdad, esos son magníficos. Podría decir que sí, mi influencia mayor es la literatura norteamericana. Yo me especialicé en literatura de los Estados Unidos. Y creo que la conozco bien. Y particularmente lo que llamamos hoy la novela negra, es lo que yo más he trabajado. Negra no en cuanto al color de la piel, sino negra en cuanto a la parte de dark side de la sociedad. ¿Qué es la realidad? No, es noir. No, claro, exactamente. Y esto es lo que yo más trabajo en los Estados Unidos y en la literatura maravillosa. Esa ha sido mi mayor influencia. Lo sigue siendo. So he doesn't believe in inspiration, and he doesn't need any effect. There aren't enough hours in the day for him to write down all of the inspiration that's already in his head, but he does believe in influences, and he reads a lot. This time in his life, he thinks he's reading the classics more than anything else, but probably his greatest influence has been North American literature, especially detective fiction, noir, hard-boiled, those kinds of genres. Venga. ¿Crees que tu estilo de escribir, como tus ensayos y sus libros, cambió mucho después de estuviste exilado? Sí, necesariamente sí. En parte porque mi lenguaje se enriqueció. Yo hablo muy bien el mexicano y no solo el mexicano. México era, hace 30 años, México era un centro cultural y lingüístico, porque había exiliados de todos los países. México era un centro libertario. Ahí estaban los chilenos que huían de Pinochet, los brasileños, los nicaragüenses, los salvadoreños, los africanos, los que venían de Kenia. Es decir, era un mundo cultural muy pluricultural. Y eso era lingüístico también, claro. Cambiábamos libros, nos leíamos. Claro que mi escritura, todo mi trabajo sí cambió, claro que sí, fue una influencia muy grande, muy grande. Y luego yo adopté algunas pequeñas tricks. Por ejemplo, en todos mis cuentos y novelas de los últimos 30 años, siempre hay o un mexicano o mexicana, o ciertos modismos y giros que son mexicanos, y a veces también brasileños, porque yo trabajo mucho en la integración del castellano con el portugués, y eso también, y leo mucho en portugués, entonces, y traduzco, entonces eso también me... Pero bueno, eso es una... es un juego personal. So yes, definitely his writing changed a lot after, during and after his time in exile in Mexico, and he says that he feels his language expanded, because Mexico at that time was a real cultural melting pot, of people escaping dictatorships and oppression from all over Latin America and from further afield as well.
and they exchange books with each other about each other's work, and as a result of that, so that really changed his work. And then since then, he always manages to get a Mexican or occasionally a Brazilian into his work, because into his novels, because now he's working a lot on the idea of breaking down the boundaries between Spanish and Portuguese writing, and he writes, translates from Portuguese into Spanish. ¿Tú me dijiste que era de Oregon, no? No. No. Todos los demás. Mencionaste antes el McCarthyismo y quería preguntar si usted... ¿A quién mencionaste? McCarthy. Ah, ya. Yeah. Sí, sí. En Estados Unidos, y pues con la dictadura también ha pasado que los libros quemaban y todo. ¿Puedes hablar un poco más entre los paralelos que existieron entre el McCarthyismo y la dictadura? Con lo que usted dice de la perspectiva de estar en Estados Unidos y acá. El paralelismo que yo veo tiene que ver con la censura. Obviamente que en Estados Unidos la circunstancia fue diferente. McCarthy era un senador. Senador de una república que funcionaba, su congreso funcionaba. Podía no gustarte McCarthy, a mí no me gustaba, pero era un senador. ¿Okay? En cambio, en las dictaduras latinoamericanas y en la Argentina, no había congreso. Había militares en el poder. Entonces, es muy difícil establecer el vínculo. Donde sí yo veo un vínculo es en la actitud de censura. La censura es censura. Puede ser la que hicieron los nazis en 1935 en Alemania, como la que hizo Franco en España, o la que hizo McCarthy en Estados Unidos, o la que hizo Pinochet en Chile o Videla en Argentina. Es decir, el elemento común para mí siempre ha sido, en estos casos, la censura, por eso lo vinculé. ¿Entiendes? Sí, sí. Ahora, si quieres que hable de McCarthy, pues lo conozco bastante. Eso es una historia, pero. So you think that the comparison between McCarthyism and the dictatorship in Argentina is limited in the sense that McCarthy was just a senator, an influential one, but just a senator in a country that still had a functioning congress and a functioning democracy, whereas here in Argentina during the dictatorship there was no congress and no democracy. But there is a point in common, which is censorship. But it's not, he feels that the situation is definitely not the same, not comparable, although both censored. Me gustaría comentar algo muy, muy breve, es un fenómeno que yo estudié, de cierto modo, y que conozco, que tiene que ver con el periodo de McCarthy, es que cuando comienza aproximadamente en 1950s, el movimiento muy anticomunista y que era ver comunistas en todos lados, a la literatura norteamericana le afectó mucho. Había una generación de escritores norteamericanos extraordinarios. Para mí fue quizá la gran generación, que eran autores de los años 20s to 40s. Dashiell Hammett, Raymond Chandler, John Steinbeck. No, y muchos más. Había autores. Y hubo uno en particular, que fue un Chester Himes, fue otro también, que luego se fue, luego renunció a la ciudadanía norteamericana. Él era negro. El caso de Chester Himes es bien interesante. Él era negro y no quiso ir a Vietnam. Y renunció a ser norteamericano y se fue a vivir a España. Y era un gran escritor. Les recomiendo novelas de Chester Himes, increíble. Pero quería hablar antes de uno de los grandes escritores de esa generación, que está una generación que no solo escribe grandes obras, sino también es la que desarrolla la industria del cine.